estuvimos hablando del tema candidaturas. Sabemos que falta mucho aún para las elecciones, pero también sabemos que la ciudadanía, ustedes mismos, los periodistas, nos preguntan que cómo estamos viendo, a quién estamos viendo, a quiénes. Y bueno, entonces estuvimos conversando de eso también. De las candidaturas. ¿Se manejaron sin nombre, porque estuvimos viendo las candidaturas a nivel de la diputación y de la intendencia. Y veíamos que uno de los nombres que nos parece que tiene que estar de candidato a la intendencia en Florida, y sabiendo que, como decimos, falta mucho, y sabiendo que es un proceso interno, que el frente se tiene que dar, los candidatos no son porque sí ni porque un sector los proponga en su momento, sino porque hay un proceso interno del Frente Amplio que define. Y bueno, y veíamos que entre los candidatos que el frente proponga debería estar el compañero Álvaro Vega. Y en ese sentido pensamos que debemos tenerlo en cuenta cuando se nos consulte.